Hoy analizando y contándoles un poco sobre la situación que está atravesando el señor Ramón Torres. Por muchos años el señor Torres se desempeñó como obrero. Su fortaleza física incluso resultaba muy característica. Sus fuertes brazos le hacían un obrero muy competente, incluso en los trabajos más complicados, como cavar zanjas, fosas, lo cual le permitió por mucho tiempo desempeñarse de forma económica de manera adecuada. Sin embargo, de forma muy lamentable, en un incidente que se produjo entre la policía de Boca Chica, comunidad donde él vive, con un grupo de delincuentes, recibió un impacto de bala en una de sus extremidades, lo cual en la actualidad le impide desarrollar su vida económica como la hacía en otros momentos. Se trata de una preocupante situación de la cual nos cuenta nuestra compañera Rafaelina Bisonó a continuación. Con la poca familia que tengo, que son pobres toditas. Durante toda su vida, sí. Simeón Enríquez Torres se dedicó a trabajar afanosamente cavando hoyos para sépticos y cisternas en el sector Los Tanquecitos de Andrés Boca Chica. Y nunca se sintió mal por eso, ¿verdad? Sin embargo, desde hace más de 5 años no ha podido ejercer más ese oficio ni ningún otro, luego de que fuera alcanzado por un disparo que penetró en su brazo derecho en momentos en que una patrulla de la policía perseguía y tiroteaba un vehículo con supuestos delincuentes a bordo. Y entré a ese colmadito. Y en eso pasó una jipeta adelante, que era perseguida por la policía. Y al no poder alcanzarla, le dispararon cuando yo iba saliendo de ahí colmado, de lo que yo viviera de esa mano. Mire con la condición que está. No tengo entrada de nada. El hecho, que ocurrió en julio de 2009, ha llevado a este hombre de 65 años a mendigar por no tener cómo ganarse el sustento para vivir dignamente, sufriendo penurias y sobreviviendo gracias a las dádivas de sus vecinos más cercanos. Él salía, se paraba en la esquina, andaba caminando por ahí por las calles, la gente lo saludaba, cualquiera le decía toma 10 pesos, toma 25, y él hacía su vida normal dentro de la precariedad. Pero entonces ya la salud le ha ido mejorando. Ahora ha pasado que se le ha hinchado un pie porque tiene un peladito en un dedo y se le ha hinchado el pie, él no ha podido caminar. La última vez que intentó salir caminando, por aquí por estas piedras se cayó, se dio un golpe y se quedó en la casa. De su lado, los policías que cometieron el atropello en su contra nunca admitieron la culpabilidad, alegando en una declaración por escrito que el incidente se produjo en medio de un intercambio de disparos contra delincuentes. Esa es lo que dicen, se niegan que fue en ellos. Y yo no tengo esa fuerza de caerle atrás a esa gente, que son muchos. Yo no voy a policía, yo no voy a parte, al hospital. Pero fue la policía. A mí me gustaría de verdad que el gobierno tome su responsabilidad en el caso, porque fue la policía que lo avalió. Él lo necesita. Y él debe conseguir una pensión del gobierno con la que él pueda vivir, aunque sea dignamente, mientras él pueda. Las condiciones de insalubridad y precariedades en que vive Pantera, como es comúnmente conocido en Boca Chica, lo han deteriorado cada día más, al punto de que ya no puede siquiera movilizarse con facilidad. Él necesita de mucha atención médica porque él está desnutrido, deshidratado, y dentro de su condición él necesita una operación para ese brazo, porque él tiene sus nervios buenos y él puede movilizar su mano. Él no está tullido de esa mano, él simplemente tiene el hueso despegado de aquí. Que eso ya sea con un tornillo o una plaquita, él quedaría con su brazo que pudiera aunque sea recoger botella para sostenerse. Y aunque su brazo podría volver a funcionar como antes tras una cirugía, la falta de recursos económicos le ha impedido recibir el debido seguimiento médico para su condición. Nosotros viajamos al Darío como 3 años sin parar. Viaje y viaje y cita y cita y cita y cita, todo el tiempo viaje y cita. Y nunca me pudieron ayudar en nada. Que hay que poner la plaquita en el brazo, pero nunca me dieron la posibilidad de ponérsela porque él tiene el seguro Senasa, pero nunca me ayudaron con eso.
Simeón, que nunca tuvo una esposa o hijos que le presten las atenciones que necesita, muy lejos de pensar en depender de los demás, anhela poder valerse por sí mismo nuevamente y trabajar como antes. Pero para lograrlo, necesita cubrir los costos que conllevaría la cirugía de su brazo. Una ayuda que yo pueda sobrevivir, porque es que no hay lo que hacer, o no puedo hacer nada. No puedo ni arrancar hierba, que yo me sentara con ese brazo a rastro. O sea, ya no puedo trabajar. A pesar de la limitación física que padece y las precariedades económicas por las que atraviesa, Simeón Enríquez Torres no ha perdido las esperanzas de que muy pronto Dios cambie el destino de su desdichada suerte. No ve que me libró de eso. Si Dios me había necesitado, sabía la gente me pega en el pecho. Está muy cerca del pecho y mira dónde me dio nada más. No, Dios no quiere eso ahora. Por eso ahí me manda gente para... Te digo que me mandan ustedes y gente así. El mismo Dios. Para que me ayuden. Si usted desea colaborar con Simeón Enríquez Torres, puede hacerlo llamando al teléfono 829-256-4304. Gracias, Sofía.